Bienvenidos al video, ¿cómo andan, gente? Hoy vamos a jugar con plantas un poco raras, ya que estas plantas ocupan como un tiempo de descanso o algo así se podría decir, para atacar. A este se le llama cooldown. Hoy vamos a estar jugando con plantas con mucho cooldown. Así que bueno, son plantas un poco extrañas, pero bastante buenas. Espero les guste el video y nada, disfrútenlo. Ok, gente, ya estamos en el nivel. Ahorita vamos a agarrar las plantas con más cooldown. Yo me guié en la wiki oficial de Plant vs Zombies, que es una wiki donde contiene muchísima información acerca del juego. Así que de ahí vamos a sacar las plantas con más cooldown. Como primera planta tenemos el Frijuelle, que es una planta pues considerada de las peores plantas de Plant vs Zombies. Empuja a los zombies. Como segundo tenemos a Alcoca Cañón, que bueno, es una planta muy buena, pero tarda bastante en hacer un ataque de otro, ¿no? En recargar el Coca Cañón. De tercero tenemos al Pomelo, que bueno, también es una planta muy buena que la podemos mejorar, ¿por qué no mejorarla? A nivel 3, bastante bien, ¿eh? Tiene que como respirar el aura para luego sacar su energía. De cuarto tenemos a el Imán, que ¿dónde está? El Imán, pues puede funcionar en ese nivel. Voy a agarrarme su subida de nivel, también que lo tenemos a nivel 3, bastante bien. De cuarto tenemos una planta que personalmente a mí me gusta mucho, Bulbo de Bolera. Siento que es una planta bastante buena, así que va a estar bastante bien con ella. ¿Cuántas van? 1, 2, 3, 4, 5. Ok, de sexta tenemos al Lanzaplátanos, una planta que antes en sus inicios el Lanzaplátanos estaba rota. Ahora mismo no es tan buena, pero sigue siendo una planta que te puede ayudar, ¿no? Es una planta que ataca y destruye. Y de última planta que nos vamos a agarrar hoy para el reto, tenemos a la planta carnívora, que también, pues bueno, tarda un poco en comerse a los zombies. Voy a agarrar un girasol nada más para tener soles, porque si no, no voy a poder jugar este nivel ni pensándolo. Así que, pues bueno, empecemos con la partida, ¿no? Vamos a ver qué tal nos va con este mazo de plantas que tardan en, pues, en atacar un poco, ¿no? Y la girasol, y la girasol. Ok, pues yo lo veo bastante bien, ¿eh? No sé la estrategia cuál vaya a ser ahorita. Yo creo que va a ser Bulbo de Bolera de primeras. Vamos a poner un poco de Bulbo de Boleras para empezar y ya después vamos viendo qué onda. También la planta carnívora es bastante buena, ya que se puede matar a los zombies de una. Y yo creo que para los Salster y para todos esos zombies va a ser bastante god. Bastante god, amigos. Pero Bulbo de Bolera yo les digo que es bastante buena. O personalmente a mí me parece bastante god, así que yo la voy a poner porque yo quiero. Mira, por ejemplo, ahí está el periódico. Y para el periódico sí voy a ponerle carnívora, porque el periódico es un zombie bastante fuerte, men. Y yo lo odio con todas mis almas, ¿no? Lo odio. Ok, ya vino el primer All-Star. No se lo va a alcanzar a comer, ¿verdad? Fuck, man. Ok, no se la comió. Voy a ponerle aquí al globo también la carnívora. Aquí no sé qué pueda poner. Mira, podría poner el Bulbo de Bolera y le pongo nutriente para que lo mate aquí al All-Star. No sé si sea buena opción, pero pues ya lo hice, ¿no? Y arriba también mató el maldito All-Star. Lo odio. Ahí viene el de micrófono, que también nos va a hacer un poco de daño. Pero pues bueno, tampoco hay que preocuparnos, ¿no? Tenemos a los Bulbo de Bolera por ahí. Aquí viene el All-Star que me va a matar. Los dos All-Star me mataron, de hecho. Pero tenemos los Bulbo de Bolera atacando, les digo, carreando. Los Bulbo de Bolera son god. God Bulbo de Bolera. Bueno, ya tenemos full línea de Bulbo de Bolera, así que por ahora podemos despreocuparnos un poco. Viene también por acá arriba el periódico, que les digo que es muy, muy fuerte. Entonces, pues bueno, me voy a deshacer de él. Ahorita estoy un poco pobre, voy a detener a este All-Star por aquí. Y yo creo que este a lo mejor se lo matan. Aunque tenemos nutriente para última oleada, yo creo que pues vamos a aprovechar el nutriente de la última oleada. Acá vamos a ponerle esto para detenerlo. Y le matamos con una carnívora, que no fue necesaria porque ya lo había matado a la Bulbo de Bolera, así que bastante bien. Acá abajo viene un periódico que me acaba de comer a mi frijuelle horriblemente. Pero lo mató. No, aquí sí tengo que ponerle carnívora. No, aquí voy a morir, ¿eh? Arriba va a matar la podadora. Rezad. Y abajo tengo al pulpo y al tabla. Y arriba también tengo al micrófono. Bueno, aquí yo creo que va a ser podadora. Sacrificar nuestra podadora un poco. Y pues ya abajo, pues que se muera, ¿no? Pues que se muera. Ahí está. Bueno, ganamos con dos podadoras. Tal vez no fue lo mejor, pero... pero bastante bien, bastante bien. Entonces, bastante bueno, bastante interesante, ¿no? De hecho, usamos muy pocas plantas. No tuvimos la oportunidad de usar todas. Pero pues andábamos sufriendo, man.